Hola a todos, bienvenidos. En este video les haré el unboxing y review de esta base refrigerante de la marca JR Technology. Esta base es de la serie Ultra Cooler, la cual posee 4 ventiladores pequeños y un ventilador grande de 120 mm. También posee un panel LED, el cual nos permite variar la velocidad con que los ventiladores funcionan y además los modos en que funcionan cada ventilador, ya que nos tiene diferentes modos de uso. También tiene un sofisticado modo de posicionamiento de la pantalla para que el portátil esté más elevado. En especificaciones podemos encontrar que la velocidad base de estos ventiladores es a partir de 800 revoluciones por minuto hasta un máximo de 2000 revoluciones por minuto, y su consumo varía dependiendo del modo en que esté. Aproximadamente en un portátil podría consumir entre 7000 a 10000 mW por hora. Posee dos puertos, el cual uno es utilizado para ofrecer la energía a la base refrigerante y el otro para hacer un suplente, ya que este consume un puerto del equipo. En este caso vamos a hacer la comparación de su funcionamiento en este equipo, el cual tiene unas temperaturas variables de entre 50 a 70 grados centígrados en uso normal, por lo cual proseguiría a comprar la base fue por eso, porque las temperaturas no son normales y más en un computador de séptima generación. Como sabemos, las temperaturas dañan los portátiles. En este caso este portátil tiene una base pues que no funciona, solo la hace para que respire el equipo, por decirlo así. Y lo único que vamos a hacer es continuar con el unboxing y mostrarles cómo funciona. Primero que todo, al destaparlo podemos notar que viene una bolsa plástica normal. No viene más empacado, la caja por fuera tiene todas las especificaciones que necesitamos. También viene con dos objetos especiales, que son el cable de alimentación USB, el cual va conectado por los puertos hub que tiene en la parte de atrás de la base refrigerante, y también un manual de uso, el cual nos va a explicar qué modos tiene la base refrigerante, ya que nos permite cambiar en tres modos. Primero, todos los ventiladores encendidos. Segundo, también tenemos por ejemplo un ventilador encendido, que es el del centro. Y tercero, el del centro apagado y los otros cuatro encendidos. También nos muestra un pequeño resumen de cómo funciona el panel panel LED. Y como sabemos, está la serie BRJR001, ya que hay otras diferentes con diferentes especificaciones. De resto, pues todo es muy básico. Vamos a probar qué tan bien funciona dependiendo la calidad de esta base, ya que tiene un precio aproximado de entre 50 mil pesos o, por de cambiando a dólares, entre 18 a 17 dólares aproximadamente. Como vemos, tiene una estética bastante buena, tiene colores bastante, una tonalidad bastante bien combinada. Primero que todo vamos a comparar el tamaño. El tamaño es muy muy superior al ventilador de la base refrigerante que tenía antes. Entonces en este caso vamos a hacer una prueba más sencilla. Solo por el tamaño especificaría que debe reducir la temperatura un poco. Así que teniendo eso en cuenta, esta base refrigerante, la que tengo aquí, lo único que hacía era echar entre este ventilador y el que tenía anteriormente muy poca ventilación, por lo que el equipo se calentaba muy rápido. En este caso tenemos 5 ventiladores, los cuales nos van a ofrecer supuestamente una buena refrigeración por parte de esta hacia el equipo. Aquí podemos encontrar que tiene una buena elevación para colocar el portátil, ya que tiene su suspensión, el cual es variable en tres posiciones, 1, 2 y 3, la cual la última posición es la posición más acostada. Aquí tenemos también que podemos encontrar el hub USB, el cual podemos utilizar ya que como utiliza un puerto del equipo, lo podemos reemplazar para que sea utilizado. Yo ya lo probé colocando memorias USB hasta un disco duro y funciona correctamente, solo es que las velocidades funcionan de igual manera que una USB 2.0, entonces por eso no hay ningún problema. De resto la base es muy sencilla, solo son 5 ventiladores atornillados a un plástico, no es mucha cosa. En esta parte podemos encontrar la pequeña base que nos sirve para colocar el portátil. Es muy útil ya que sea una sola pieza, ya que nos permite colocar el equipo sin ningún problema. En este panel LED podemos encontrar los tres botones de variación de las velocidades de los ventiladores y los modos de uso. Este cooler tiene aproximadamente un consumo de entre 7000 en uso básico, es decir, en el modo 03, que es el que comienza, hasta 15000 mW por hora en el modo máximo, que es el 06.
En este caso, la duración de la batería de un portátil normal se vería reducida hasta en un 50%, ya que aproximadamente un portátil consume entre 8.000 a 10.000 mAh por hora en uso básico de ofimática. En este caso podemos ver que las revoluciones por defecto cuando se conectan se resetean y están en modo 0.3, que es el más básico. A partir de ahí podemos aumentarlo hasta el 0.6, que es el más avanzado y con las mayores revoluciones. Usualmente aquí está a una velocidad de 800 revoluciones por minuto, por lo que consume menos energía, ya que al subir las velocidades consume más, ya que se eleva hasta 2.000 revoluciones por minuto. En esta parte les voy a mostrar es los cambios de los modos. Es un poco difícil cuando ustedes no saben meterlos correctamente, ya que pues aparte de apagar, se tiene que esperar aproximadamente 2 a 3 segundos hasta que cambie los modos. Es un poco difícil, ya que pues también al variar las velocidades de los ventiladores, que va desde el 0.1 hasta el 0.6, que son las velocidades aproximadamente, siempre hay un cambio de energía. Es decir, tenemos que calcular cuánto nuestro equipo va a durar. Aquí podemos ver que los modos se ejecutan correctamente, es decir, un ventilador prendido, los cuatro prendidos y todos prendidos. A partir de aquí también vamos a hacer un pequeño test, el cual nos va a funcionar para saber qué tanta temperatura disminuye esta base dependiendo del uso. Va a hacer la comparativa con primero juegos, que es lo que más consume energía, y además programas, pero normalmente lo voy a hacer con juegos en este video para darle un test mejor realista. Como pudimos observar, en cuestión del gaming, las temperaturas y las velocidades con las cuales el procesador funcionaba no cambiaron en nada. Lo único que podemos determinar es que el ventilador del procesador se apagó casi por completo, ya que eso le quitó un poco de estrés y la tarjeta de video funcionó en su 99%. También las temperaturas en ofimática sí bajaron entre un 10 a unos 15 grados centígrados, por lo cual eso se ve reflejado cuando el equipo no funciona en toda su potencia. Así que espero que les guste este video. Para más novedad, pueden suscribirse al canal y también ver los demás videos por si les interesa. Espero que les guste el video. Hasta luego.